Hola. Hola. Bueno, vamos al lío. Hoy vuelvo a revisar el proyecto de G-Translator, a ver cómo va el proyecto de Lou Ritchie, de la beca de verano que da la Fundación Lou Ritchie para trabajar en Genome. Y bueno, voy a actualizarme la rama que tengo. Aquí tengo el repositorio con la rama original. La rama original está en este repo de Aspen. Y yo tengo aquí la rama local, la tengo traqueada esto. No, no. Aquí la tengo. No. Estas. Es que el remote lo tengo mal puesto. Vale. Esta es la misma que esta, debería ser. El último commit es 3db de... Este es el último commit. Exacto. Ayer estuve probando una cosa para desarrollar sin necesidad de usar el Genome Builder. Y voy a probar lo mismo hoy aquí. Y esto lo hago con un... Voy a quitar de aquí todos los directorios de build que tengo. Y esto lo hago con un entorno de Flatpak, que es como un contenedor. Aunque en realidad, sí. Le digo la opción Stop Add porque si vemos el manifiesto de Flatpak, donde se define cómo construir la aplicación, pues cada módulo tiene un nombre. Aquí solo depende del IGDA ahora mismo. Pero bueno, yo le paso la opción Stop Add G-Translator para que no construya esto y se quede aquí, ese entorno. Porque ya esto lo voy a construir yo desde dentro. Entonces, esto pues... Va instalando todos los módulos del manifiesto, el IGDA en este caso, con estos parches que tiene. Y el IGDA dentro tiene otra dependencia que es el int de tool. Pues esto lo va a compilar todo. Y luego. Mira esto. Me lo voy a copiar.
Este es luego el comando que voy a ejecutar. Esto no me hace falta. El comando que voy a ejecutar luego para entrar en el entorno de... En el entorno de desarrollo, en el Flatpak con las dependencias instaladas. Así no tengo que instalar dependencias en el sistema. Está en el contenedor este. Y lo que tengo que hacer es... pues... bueno, copiar más o menos las mismas opciones para tener los mismos permisos en este entorno. Esto creo que ya no hace falta. Todo el tema de XDG y tal para configuración, pero bueno. Todo esto del deconf creo que ya no es necesario porque toda la configuración se guarda en por el contenedor. Bueno. Vale, pues este comando el que voy a ejecutar, flatpak build. Build es el nombre que le he puesto al directorio con el flatpak builder. Así que aquí tengo el lo que es la definición del contenedor Flatpak este con todos los ficheros que se van a desplegar eso. Entonces yo tengo aquí mi script env y ya estoy dentro de mi entorno. ¿Cómo sé que estoy dentro de mi entorno? Pues sé que estoy dentro de mi entorno porque hay un fichero en el raíz que se llama flatpak info en el raíz y aquí está la información del entorno que tengo. Como ya estoy dentro de mi entorno, pues ya puedo construir la aplicación. Y como se construyen la mayoría de aplicaciones de Genome, se construyen con Meson y con Ninja, pues ya lo uso. Ya lo uso a mano. Le pongo un prefix que es barra app, que es donde se instala el prefijo de Flatpak por defecto. Y aquí lo construyo. Vamos, eso es la configuración. Y ahora ya con Ninja se construye. Y ya. Aquí hay un montón de warnings y cosas que habría que revisar. Un montón de warnings. Pero bueno, esta rama es medio migración. Hay muchas cosas que se han eliminado, que están comentadas y bueno. Muchas cosas que están mal. Directamente aquí hay printf por aquí para debug. Cuando es gprint. Variables que no se usan.
Mucho warning. Vale, ya está construido y simplemente hago el install. Y esto ya... me pone el binario y todos los ficheros donde deben ir en barra app y puedo lanzar la aplicación. Vale. Y nada. Vale, parece que no puede abrir el fichero. Es por cómo lo estoy lanzando, seguramente. Bueno, voy a depurar esto, voy a ver por dónde voy. Loaded files. En realidad puedo... Load file list. Puedo lanzar esto con GDB. Y depurar con GDB. A ver si es cosa de mi entorno, si es cosa del port. Locations es un gslist que en realidad tiene que tener un solo fichero. Aquí hay mucho código comentado. Y un gslist me da esto. ¿Verdad? Locations flecha data. Pero esto no es una cadena. Y está mal. Hay basura. O sea, no he añadido nada en el locations, ¿verdad? Vamos a meter el break antes. Aquí, 157. ¿Cómo se quitan los break? ¿Cómo se quitan los break de un GDB? GDB clear break. Delete.
Delete. Pero delete y tengo que decir el breakpoint que sea, ¿no? Delete al breakpoint. Bien. Breakpoint. El head de React on Files. 157. La línea 157. Vale, ahí pongo un breakpoint y ejecuto esto desde el principio. Depuramos de nuevo. Aquí tengo un fichero. Vale. Estamos llamando al GTK File Chooser Get Files. A ver, GTK File Chooser. Ahí. Que no me ha ayudado el file chooser. Ah, vale, estaba por ahí el get files. Get files me da un list model, ¿vale? Bueno, aquí en realidad esto lo puedo cambiar todo. Lo voy a reeditar. Pero bueno. Profiles model. Model es un list model. Que un GList model no sé cómo se hace de a. Bueno, aquí viene. GList model get n items, que me va a decir uno. GList model, ¿no es así? Get item. Ahí está. Y la salida de esto es un GList model return GObject. No es un list model. Bueno, en cualquier caso, aquí me debe devolver uno. PGTK file. Vale, aquí me devuelve un gfile. Ah, vale, esto es entonces un gfile, ¿no? No, no puedo asignar variable aquí.
Ey, ey, ey. Ha habido mucho comentario aquí en el chat y no me estaba enterando. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánta gente? Hola, ChameTS. Hola, Ney. Estaba aquí concentrado depurando y no he visto ni un mensaje. Ney me está realizando un raid. Ah, guay. No lo conocía. Le echaré un vistazo. El secreto de mi concentración, no ver el chat y así no me entero de nada. También es verdad que está enfrascado en un código así que medio no entiendo, pues requiere concentración. Y no me entero. Estoy aquí depurando. Depurando código. Y bueno. Me tiene completamente absorto. Pero nada, gracias, gracias por pasar por aquí. Estoy haciendo hoy. Estoy haciendo un poquito de mantenimiento en la aplicación de edición de traducciones, que es GTranslator, que es un editor de ficheros .po de traducciones, que estamos migrando a GTK4. Estoy revisando una rama que tiene un becario que tenemos en el proyecto Genome ahora mismo, del proyecto Ourichi, que da becas de verano como las del Summer of Code, que dan 7.000 dólares para trabajar 3 meses, y yo hago la parte de revisión. Yo propuse el proyecto y hago la parte de revisión del código. Los 7.000 dólares son para el becario que hace el trabajo, y yo como mentor, pues bueno, no me llevo nada, pero propongo el proyecto, así que se hace algo que yo quiero hacer y no tengo tiempo. Como editor ahora mismo estoy usando el NeoBIM. Esto es NeoBIM. Que lo tengo a medio configurar, pero bueno. Yo soy usuario de BIM de toda la vida y NeoBIM, pues lo he empezado a usar ahora porque tiene un poquito más de integración y es más moderno. Pero básicamente es lo mismo, el BIM, editor de toda la vida y que está por defecto en todos sitios, en todo sistema Linux. Emacs no lo he usado nunca. Desde el principio, desde que empecé a usar. Bueno, desde que empecé a usar ordenadores, empecé usando BIM y nunca he probado a usar Emacs. No lo he probado siquiera. O sea, no es. No puedo decir que es que no me guste, que no, ni siquiera lo he probado. Estoy con BIM y he probado otros editores. He probado cosas como. Y bastante. Últimamente estaba programando con esto, con el Genome Builder, pero al final siempre acabo en el BIM. Son muchos años ya en la costumbre y no
y no me puedo acostumbrar a otro editor. Y la verdad es que lo uso sin mucho plugin, sin... como editor básicamente, y para utilidades uso mucho la consola. Y bueno, estaba depurando aquí a ver por qué no me abre un fichero, si es por el entorno, por el contenedor este Flatpak donde estoy ejecutándolo, o si es por el código. Y ya de paso puedo migrar esta función de apertura y dejarla bonita, que quizá eso es lo que tenga que hacer hoy. No es que me gusten los editores livianos, es que supongo que es la costumbre, el uso. Yo uso mucho BIM con... uso mucho los marcadores de BIM. Y supongo que otros editores lo tienen. El Visual Studio Code este no lo he usado y tiene 1000 plugins para todo. Pero es que el BIM me da lo que uso normalmente. Uso mucho los marcadores, que es que, yo qué sé, pulso M, A y me pone el marcador con nombre A aquí. Y yo me voy a otra parte del fichero y pulso comilla A y me vuelvo a donde estaba. Pues eso lo uso mucho porque me pongo a buscar donde hay una definición o algo y me pierdo en el código y no sé dónde estaba y vuelvo así rápidamente con marcas. Y esto, la edición, el partir la pantalla en dos y buscar en el mismo fichero, buscar dónde se llama una función y tal, o donde se define una función que llamo y tenerlo aquí al lado, pues eso lo uso mucho y bueno, es lo que estoy acostumbrado. Seguro que con otros editores pues se pueden hacer cosas similares, pero como no lo sé, pues hay que aprenderlo, y mientras lo aprendes y no lo aprendes, pues está incómodo y al final siempre acabo volviendo al BIM, que es donde estoy cómodo. Yo uso mucho eso, muchísimo. Es lo que me ha hecho en falta cuando estoy en otro sitio. El poder poner marcas y poder saltar de una parte de código a otro con las marcas. Es algo que uso muchísimo. Y las búsquedas con expresiones regulares, ese tipo de cosas. Que supongo que todos los editores tienen, pero no es tan directo, no es, con el BIM. Claro, cuando te acostumbres todo, cuando te sabes los comandos, es todo muy directo. Y cuando uso cualquier otro editor me veo escribiendo eso. Me veo pulsando combinaciones que del BIM, intentando buscar, pulsando asterisco para buscar, cosas de ese tipo. El G-Edit es un editor bastante simple y de hecho como interfaz creo que nadie está manteniendo eso ahora mismo. Ahora mismo... bueno, el G-Edit es un proyecto que no se está manteniendo, creo. Ahora mismo hay otro proyecto en Genome que está más actualizado, que es el editor de texto. Pero no, creo que no tiene ninguna integración de... no sé. Pero eso es muy básico, como... claro, como editor de código, pues... el NeoBIM... para el que le guste el BIM, está bastante bien.
Y el Emacs, pues, súper conocido. Lo que ya no sé el Emacs, bueno, sí. Sí, para el Emacs hay mil cosas también. Están más acostumbrados a las combinaciones de teclas de Emacs, pues. Y luego, como IDE en Linux, también hay eso, el Genome Builder. Para Genome, pues un IDE bastante, bastante completo. Bueno, Ney, gracias por la raid. Nos vemos. Y luego de Linux también, de KDE también hay el Kate. Creo que es el Kate. El Kate es un editor bastante... bastante, bastante bueno. Lo que pasa es que yo no uso aplicaciones de KDE porque no se integran. O sea, prefiero usar de Genome. Pero el Kate es bastante bueno. Sin llegar a ser un editor, un IDE gordo, tiene bastantes funcionalidades guays. Bueno, sigo con la depuración. A ver, aquí, como en realidad, esto, el tema es que anteriormente en las versiones antiguas de GTranslator podía seleccionar, de hecho ahora se puede seleccionar más de un fichero. ¿Dónde estoy? Profiles model. No sé dónde estoy. Ha petado todo. Se puede seleccionar más de un fichero, pero antes te lo abrían tabs y ahora no. Entonces podría solo abrir un fichero. Aquí me añaden locations. Locations es un GS list. Vale, muy complicado. Voy a simplificar esto. Es lo que voy a hacer hoy. Voy a irme al... esto. Vale. Aquí creo el diálogo. Pues le voy a decir que solo me abra un fichero. Y eso está en el file chooser, seguramente. Porque aquí le creo un file chooser new, file shell open.
A ver si hay un GTR Filets User New. Vale, SRC GTR Filets User New. Aquí estamos. GTK Filet Chooser Native Vale. Y esto implementa la interfaz Filet Chooser. Y yo aquí le puedo decir set Filet chooser action. Y aquí no tiene algo de múltiple o algo. Esto, el select. No. Vale, tiene una propiedad que es select múltiple. Y esto seguro que lo estoy poniendo aquí. Esto es. Nada de múltiple. Filtros. Vale, ya solo selecciona un archivo. Y como solo selecciona un archivo, pues esto. Pues lo parseo por aquí. Vale, aquí no hay locations ni tonterías. Ni po files ni nada. Aquí lo único que hay es un file. Es igual a gtk filechooser getfile gtk filechooser dialog. Esto no sé qué es lo que hace. Fileneo for URI. Vale, aquí hay un mal rollo que aquí estoy dereferenciando el file y no debo dereferenciarlo. Aquí lo que puedo hacer es autoptr gfile. Esto es así, ¿no? Exacto. Así, esto no tengo que llamarlo porque se llama solo cuando sale del contexto. Y esto lo mismo. Auto free
creo que se llama así también. Y aquí no hay que llamar a Jeffrey ni nada. Ahí está. Y ahora esta función, latFileList. Aquí al locations le puedo añadir g locations es igual a gslist append file, ¿no? gslist append es una lista enlazada de glib y funciona así. Y aquí no puedo liberar esta, bueno, sí, sí puedo liberarlo. Sí. Porque aquí esto... Vale. Y aquí en la carga del fichero... Vale, todo esto lo voy a quitar directamente porque simplificamos. Y aquí hay un locations to load, que es una copia de esto, que lo hace cuando... O sea, quita los que ya están abiertos. No va a haber ninguno abierto ni duplicado. Duplicado puede haber. Pero si hay duplicado, pues... O sea, no puede haber duplicado porque va a haber solo un elemento en la lista. El L este no sé para qué se usa. Aquí llamamos un GTR open con esto.
Y ya está. Y aquí si hay algún error. Se muestra un diálogo de error. Y se libera lista L, que no sé por qué. Se libera aquí. Cuando aquí lo único que tenemos que liberar es esto. Que en realidad no debo liberar nada. Porque un gslist reverse no me crea una copia nueva, ¿verdad? Sino que da la vuelta a la que existe, ¿no? Vale, esto es el free, pero no libera la lista en sí. Vale. O sea, libera la lista, pero no los elementos de la lista. Porque eso es un free full. Entonces, bien. Aquí el tab este no se usa para nada. Vale, entonces yo si aquí quiero hacer un gprint de file to open %s y hago file getPath, ¿no es? A ver, file get. Ah, no, gfile no va a estar aquí. Eso está en geo. Va a estar en geo. Gfile. Este es el antiguo, pero será igual. File get uri o get path. Compilo con ninja subcommand faded. Vale, está mal. Gslist append 159. Claro, le tengo que pasar la lista. Gslist append file locations. Vale, que me ha fallado ahora. Ah, vale, aquí el getPath. Tengo que pasar el file. Y ahora me va a compilar esto. Me va a compilar y lo ejecuto. Y vemos qué pasa. File to open. Es correcto. Q
¿Qué se llaman un ref? De algo que está mal. Y puede ser el contenido, a ver. Voy a probar a hacer esto. Gfile contents. File name. Contents. Size. Error. O sea, int. Size. Char. Asterisco. No. Yo qué sé. Que sea y grande es igual a 0. Esto es así en C, yo creo que sí. Lo compilo y lo ejecuto. Esto debería darme... Esto debería darme... el fichero completo. Si no tengo acceso por... temas del entorno... que puede ser... ya me pasó ayer en otro lado. Aquí me da nada. If error, estoy metiendo aquí este código de prueba para ver si puedo leer el fichero. Está claro que después de esto, aquí estoy haciendo cosas mal porque peta, pero... quiero ver si puedo leer el fichero. No. Me dice que no encuentra el fichero de directorio. ¿Por qué? Si esto es lo que tenía yo aquí en... y estuve probando ayer y si me iba... ¿Qué diferencia hay? No
El no configure este. Vaya, ayer me funcionó esto con la otra aplicación, pero si no ejecuto aquí en el entorno. De hecho, si te fijas, de aquí copié el comando para el entorno. Vamos a ver. Aquí sí debería abrírmelo porque aquí me lo estaba abriendo. Ahí está. Pero el contenido no lo abre correctamente. File get contents, el file name, un asterisco para el contenido. Aquí se puede ver cómo lo lanza, ¿no? Aquí lo que hace es, ¿vale? Build, sale network, el file system, otro file system, otro file system. Y ya está, el no configure. No sé por qué a mí no me encuentra el fichero. Que aquí le puedo meter el home y ya está.
Le tengo que meter los permisos de la pantalla, sí o sí. Ahora sí me lo abre. Vale, ya lo puedo ejecutar desde aquí, desde mi entorno local. Esto no me está leyendo bien el fichero porque esto debería darme el fichero completo. O sea, si yo hago esta prueba... Si yo copio esto exactamente lo mismo aquí, vale, aquí tengo el testfile.po y voy a compilar esto, gcc, esto le tengo que pasar el pkgconfig, ¿cómo es esto? pkgconf... get build, ¿cómo es esto? Menos menos the flags. Gelib, vale. GCC. Esto. Vale, también le tengo que introducir aquí el GIO, ¿no? Aquí está dos veces esto también. Esto puede pasarle más de una. Entiendo que no, ¿no? A ver.
GIO 2.0. ¿Cómo compilo? ¿Cómo compilo una aplicación Glip? Con Glip 2.0 ya está. Vale. Vale. Vale, esto me crea. No lo estoy llamando correctamente, ¿no? No estoy entendiendo. Ahora sí, vale. Vale, entonces... esto es correcto si aquí estoy yo inicializando esto cuando no hacía falta. Cuando eso lo se hace desde dentro. Y vale, ahora sí me tiene que salir el contenido de todo el fichero. Aquí está. Ahí está todo el fichero, que es un fichero.po. O sea, ya se está leyendo bien. Esto fuera. Vale. Vale, no, esto es diferente. Aquí estamos. Esto se llama sin problemas, creo. Vamos a depurar aquí y vamos a ver dónde se rompe. Break, break, break. Bueno, esto lo tengo que compilar, ¿no? Aquí se llama a GTR Open. Break, break.
el Action Files en la 158, por ejemplo. Vale, no. En realidad no va a llegar ahí. Nunca llega ahí. Bueno, sí. Y ahora estamos aquí. Es un puntero. Es un puntero a un gfile. No puedo obtener el path de aquí. Vale, sí. Ese path es correcto. GTR open. Vale, aquí se libera la lista. Y aquí se libera todo lo demás. Y se libera el URI y el parent. Y ya no peta. Buenas tardes, NGDEV. Buenas tardes a la República Dominicana. Bueno. Vale, aquí me abre el fichero. Y puede editar las traducciones. Vale, pues creo que voy a mandar este commit como una aportación que hago. Que podemos ver. Podemos ver si sin mis cambios, en realidad una simplificación. Podemos comparar con la versión que hay en el repo ahora mismo.
Qué bueno que también funciona. Pero bueno, voy a mandar esta aportación también, que se vea que voy revisando algo. Al menos una simplificación. Podría mirar también... A ver, anoche estuve viendo la transmisión grabada de la introducción a la línea de comandos. Estuvo buena. Aprendí algunos comandos que no conocía. Ah, guay. Guay, guay. Siempre... Bueno, siempre interesante eso. Que al menos... los días que intento hacer algo menos de trabajo y más de explicar algo, pues que sirvan como contenido para aprender. Y la línea de comando es bastante interesante. Se pueden hacer muchísimas cosas con Bash. Yo lo que me uso es el grep. El comando grep. En realidad el que usa es el grep, LRG. Que es un grep, pero reescrito. Es de lo que más uso. Para buscar en código. Bueno, voy a hacer un commit. Desde aquí no puedo. Vamos a cerrar esto. Y voy a hacer un commit de lo que he añadido. Ahí va. Hit branch. Eso es. Ah, crea una rama sin querer. Ese comando viene. ¿Qué comando? ¿El rip grep? El grep viene por defecto en todo sitio. El RG lo tienes que instalar. Pero vamos, es básicamente un grep reescrito. Se supone que es más rápido. Me metí en el primer enlace y no es... Así que el rip grep te lo tienes que instalar.
Está empaquetado para cualquier distribución. No sé, aquí te dice cómo instalarlo, ¿no? En Fedora, por ejemplo, pues aquí lo tiene. Y básicamente es un reemplazo para el grep, que es supuestamente más rápido y tal. Pero bueno, que al final es lo mismo. Al final yo lo uso para eso, para filtrar, para hacer búsqueda. Para hacer búsqueda en código. Ah, genial. Genial que conociera este canal a través de George. Ahí hay otra gente. No los conozco todos, pero ahí tenemos aquí una wiki con gente que hace stream por ahí de cosas relacionadas con Genome. El de Basi es bastante, bastante, bastante interesante, así que lo recomiendo para el que no lo siga. Bastante interesante porque hay veces que él está desarrollando GTK y hay veces que se pone a hacer cosas internas y se aprende mucho. Aquí no tiene, no guarda, pero bueno, lo último que tiene es un puesto. Se mete en toda la librería de GObject, pues se mete a fondo. Es más avanzado quizá. Y bueno, yo intento hacer cosas variadas. Yo hay días que me meto... Normalmente estoy haciendo cosas en Rust porque es lo que me apetece ahora y estoy haciendo una aplicación de ajedrez en Rust y es con lo que dedico más tiempo, pero tengo el GTranslator que dedico a lo mejor una hora a la semana o cada dos semanas a hacer algo. Que es lo que estoy haciendo hoy y de vez en cuando pues hago cosas variadas. Intento hacer algún día de vez en cuando temas de eso, de introducción, de tecnologías nuevas o cosas así. Para luego tenerlo en YouTube y tener algún contenido más genérico. Vale. Este año en la WADEC hablaré sobre esto, sobre el streaming y tal. Y George también tiene. También tiene otra charla relacionada con el tema. A ver si crecemos el contenido por ahí. Que es interesante ver a la gente trabajando en eso. Y además interactuar en tiempo real, pues está bastante bien para aprender. Porque cuando ve algo que no sabe o que no entiende muy bien, pregunta y... Y es bastante más directo que a lo mejor ponerte a ver a leer la documentación y tal. Así que una buena forma de hacer crecer la comunidad. Y el contenido alrededor del proyecto Genome y del software libre. Vale, pues voy a subir esto. Ah, vale.
Es que como no tengo bien el... Vale, sí. Como no tengo el mismo nombre de rama, tengo que ponerlo aquí. Y esto me debe dejar hacer el push, aunque el repo sea de otra persona, porque... Aquí está. Porque yo soy el... O sea, un pull request a este repo, yo soy el administrador de este repo, entonces puedo hacer push. Está habilitado. Se está puesto por aquí, ¿no? No, aquí no puedo editar yo eso. Ahora soy un poco menos constante porque he cambiado el horario con el horario de verano y ahora hace unas semanas que los jueves no estoy haciendo. Los jueves solía ser temas más introductorios. Pero bueno, intento hacer streams toda la semana. Porque también utilizo esto como forma de trabajar en mis proyectos, si no, no dedico tiempo. Y de vez en cuando hay temas que me interesan y hago eso, hago una introducción. Tengo aquí cosas apuntadas para hacer. Y nada, si hay cualquier tema o lo que sea que me interese o algo para que pueda contar yo en una hora, me lo puedes comentar y un jueves de esto me pongo y hago una introducción a algo. Si lo conozco, claro. Si no, también puedo investigarlo, dedicar un día a ver de qué va una tecnología o intentar leerme un tutorial y hacer algún ejemplo o algo así. Un día puedo hacer un vídeo de newcomers, de gente que quiera colaborar con Genome, cómo meterse en el proyecto. Que hay una guía. Un día podría seguir yo la guía esta. Y hacer una sesión como... de introducción. Y bueno, y también de cosas no relacionadas con Genome directamente, más con la programación o con otras tecnologías que también... De Flatpak, por ejemplo, podría ser una introducción a Flatpak.
interesante a contenedores, tema de Docker, Podman. Me llamará la atención porque me urge mucho aprender C con mi primer lenguaje de programación, porque realmente quiero dedicar a contribuir proyectos Genome. Bueno, pues eso, contenido. Es verdad que es más complicado encontrar cosas de C en C que en otros lenguajes más modernos. Y con GTK 4 y tal, pues hay, a día de hoy hay poco. Pero si estás aprendiendo C y GTK, pues eso. Lo que hace Basi, mucho está relacionado con eso. George también trabaja en C, con el calendar y otra aplicación. Bueno, la SL es JavaScript. Pero al final, bueno, Glip en C tiene sus cosas, pero al final si usas Glip en casi cualquier lenguaje es muy similar. Lo que pasa que en C pues tienes que tener más cuidado con la memoria. Bueno, pues no sé si... No sé si intentar arreglar otra cosa de las que hay rotas o dejarlo ya por hoy. Bueno, voy a intentar arreglar esto que acabo de ver. Los shortcuts. Que debería ser algo sencillo. ¿Qué hago para encontrar esto? Keyboard shortcuts. Este es el Help Overlay. Aquí está la acción que es App Shortcuts. Entonces eso está en ninguna parte. Eso es una acción que hay por defecto en GTK Application. Por cierto, ¿qué distribución estás corriendo ahora? Esto es Fedora 36. Es Fedora, es lo que tengo ahora mismo. Que me da un entorno más o menos moderno sin mucha personalización, el Genome por defecto. Y es lo que uso a día de hoy. A ver. Shortcuts.
A ver, SRC, GTR, application. Y aquí no está el shortcut. O sea, es que ha cambiado en GTK4. Yo distribuciones de Linux he usado diferente durante mucho tiempo. He usado muchas variaciones de Debian. He usado Ubuntu. He usado LS también durante un tiempo. Estuve mucho tiempo también usando Arch. Pero últimamente, pues estoy usando Fedora. Aquí defino todas las acciones de la aplicación. Ah, mira, aquí está el shortcuts. Pero se supone que esto lo hace solo la aplicación, dice. Mentira, ¿no? Vale, el recurso tiene que ser Help Overlay. Esto está dentro del GTR. No. ¿Dónde está esto? GTR Resources. Ahí tiene que estar en GTK Help Overlay. Y así. No sé si así lo hace. Esto por defecto. Quiero empezar a usar Fedora Red Hat porque quiero aportar a la comunidad de Fedora que no me reportando bugs, a mí se me matan eso. Pues guay, eso, si quieres colaborar con la comunidad de Fedora, pues también puedes hacer eso.
¿Qué dices? Irte al Rawhide, al desarrollo, y aunque es un poco arriesgado porque si lo usas para el día a día, a lo mejor te está fallando. Se está fallando constantemente. Es un poco arriesgado irse a la Rawhide, sobre todo después de una release, porque va a estar un poco inestable. Lo que sí puedes hacer es tener tu Fedora normal y tener la Rawhide esta en una máquina virtual o algo así para ir probando. Y cuando se acerque la release, sí puedes dar el salto. Cuando esté cerca de la release no es tan arriesgado, no es tan arriesgado porque no hay tanto en desarrollo. Pero justo después de cuando sale una versión, pues va a haber muchas cosas que se rompan. O posibles cosas que se rompan. Y aquí en Fedora, por ejemplo, yo no he reportado, no he contribuido a no he reportado nunca un bug ni nada. Pero vamos, tienen un chat donde seguramente se pueda preguntar, incluso un Telegram. Y yo normalmente lo que hago es buscar cosas que fallan. Intentar buscar cosas que fallan sin molestar mucho a los desarrolladores, porque normalmente los desarrolladores son gente que tiene tiempo limitado. Y si tienen que perder el tiempo, pues, explicándote algo que puedes encontrar tú, pues molesta. Entonces siempre intentar molestar lo menos posible. Y mientras más facilite el trabajo, mejor te van a tratar. Así que yo normalmente lo que intento hacer es buscar cosas que fallan. Ya sea, aquí no sé dónde tiene la lista de cosas en Fedora, no sé si tienen algo para reportar. ¿Dónde tienen las cosas que están rotas? La verdad, eso que aquí, Fedora, GitLab, no sé si tiene un GitLab o un Mozilla. Utilizan un Voxila. Uf. Pues esto es. Es complicado de. Es complicado de investigar. Bueno, aquí en el Buxila puedes buscar por cualquier paquete o lo que sea, y aquí hay cosas. Ya es más o menos por intuición, pues vas mirando la lista. Yo normalmente lo que hago cuando quiero, pues yo qué sé. Tengo tiempo y quiero aprender o arreglar algo y contribuir a un proyecto, pues digo, miro la lista de cosas que hay por hacer
intento arreglar algo. Algo que sé que puedo arreglar. Entonces no me meto en cosas súper complicadas. Si veo que algo complicado que no entiendo, pues no. Entre esto y el chat, pues en el chat puedes preguntar que si alguien tiene cosas sencillas por donde empezar y tal, y lo mismo hay alguien que eso, que quiera ayudar, que o de la comunidad incluso que estén, que tengan de Fedora, y te pueden decir, pues puede empezar por aquí. No. Pues no sé, esto dice que show help overlay. Tiene que estar en GTK Overlay. Bueno, voy a intentar arreglar lo que tenía por aquí y no. Vale, shortcuts. Aquí tengo el shortcuts. Shortcuts activated. Y esto es lo que se llama. Se llama esto, que lo que hace es tiene la aplicación, el private, y aquí porque hay un static, vale, para no crearlo de nuevo. Pero porque hace un G-Free. Esto, el G-Free este no me hace falta para nada. Esto fuera. Aquí también puedo hacer uso del gautofree. Y no tengo que hacer el unref. Esto se podría quitar de aquí. Incluso esto, porque voy a comprobar si ya es transient o no. Sí, lo pongo y ya está.
Y aquí hay otro pequeño error. Error builder undeclared. ¿Cómo es el G? No. AutoPTR, no AutoFree. Si hago un destroy, esto en realidad debería construirlo siempre. Aquí está arreglado el shortcuts. Pero aquí va a petar porque se está haciendo un destroy. Entonces no lo hago static y ya está, ¿no? El static en C es que tienes la variable. Cuando defino una variable como static, esa variable existe a nivel global. Si yo hago un destroy, no. Eso. Bueno, voy a hacer un commit de esto y lo dejo por hoy, que hoy ha sido un día más largo de la cuenta, un par de horas, porque hoy me he saltado al gimnasio y he tenido más tiempo. Vale, pues esto otra cosa arregla. Aquí hay una serie de errores que me da cuando abro el overlay, ¿no? Que me dice que el label. No sé. Reported min width menos 2. ¿Y cómo tengo label menos 2 cuando abro el? No sé, me parece muy raro este error.
sea, sale cuando lo presento. No sé si aquí hay algo que está mal. Pero bueno. Voy a hacer otro commit. Y lo subo a la rama. Y nada. Ahí hemos avanzado algo. Hoy he hecho bastantes cositas. Y he arreglado el diálogo este. Y he simplificado el toda la parte de carga de archivos. Y lo he compilado y lo he probado todo con el entorno de Flatpak para no tener que instalar dependencias en mi sistema. Y poder usar el entorno de el entorno del SDK de Genome, pues estoy usando el master pues nada, lo voy a dejar por aquí. Muchos cambios. Próximamente tendremos un gtranslator en GTK 4. Pero esto requiere bastante trabajo. Todavía quedan 2 meses de... Ha pasado solo un mes de la beca esta. Aunque se ha avanzado bastante, queda por limpiar todo el código. Y arreglar cosas que están rotas ahora mismo. Ya iré revisando paso por paso que está roto y iré arreglando. Y luego al final de verano pues haré una limpieza completa, haré una revisión completa de todo lo que ha cambiado y limpiaré todo. Para dejarlo lo más limpio posible el código. Más moderno posible, porque esto es un código de... Esto es un código... El primer commit es del año 2000 de este proyecto. Del año 2000. Así que bueno, pues aquí hay código muy antiguo. Que ha ido pasando por diferentes manos. Yo heredé el proyecto implementado en GTK 2, lo migré a GTK 3 y ahora estamos migrando a GTK 4.
Así que, bueno, un proyecto interesante. En el que hay muchas cositas por hacer y por avanzar. Bueno, lo dicho, me voy por hoy. Y bueno, mañana no sé si haré directo y he hecho uno largo, no lo sé. Si me apetece, si tengo tiempo, mañana haré algo. Si no, pues ya la semana que viene volveré con más software libre y más código. Hasta luego.